Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Todo Teaching. Hoy vamos a hablar de cómo utilizar la respiración para ralentizar el movimiento. Y para eso vamos a utilizar un ejercicio de Qigong o de Qigong, porque son los ejercicios más fáciles de utilizar, ya que estos ejercicios son mucho más sencillos de utilizar para aprender las mecánicas de los principios y luego transportar estos a la forma. Si cogemos el movimiento de manos como nubes y lo llevamos al Qigong, nos queda esto. Pues esto lo puedo sincronizar con la respiración y decir, voy a tardar. Un cambio en llenar los pulmones y otro cambio en vaciarlos. Eso sí, los pulmones tienen que estar completamente llenos y completamente vacíos. No hace falta que estén hinchados hasta que duela o moleste, pero sí que los hayamos llenado y no dejado a la mitad. Cuando tengo el movimiento a una inspiración, una expiración, lo que voy a hacer es ralentizar las expiraciones y las inspiraciones a la mitad. Voy a coger aire en dos movimientos. Y lo voy a soltar en otros dos, hasta que coja el nuevo ritmo de respiración. Vale, parece que lo tengo. Voy a volver a hacer que el movimiento caiga sobre la respiración, pero con el nuevo ritmo. Y como veis, si relajo mi respiración, puedo relajar y ralentizar mi movimiento. Pero ahora le diréis, ya Jesús, pero hay muchos movimientos y yo me hago un lío. En ese caso, lo que vamos a hacer es descomponer el movimiento de Qigong y trabajar cada una de sus partes por separado al compás de la respiración. Por otro lado, los ocho. Y si ahora lo hago todo junto, de todas formas, también os digo, esto lo podéis llevar a cualquier ejercicio de Qigong o incluso de técnica interna. Si cogemos este ejercicio, puedo hacer lo mismo. Respiración a la mitad. Movimiento con la nueva respiración. En este caso lo que pasa es que nos vamos a olvidar de si el movimiento está exactamente perfecto con el trabajo de interno o no. Lo que queremos es trabajar la respiración. Recordad que tanto en el Tai Chi como por lo general en el resto de la vida, las cosas que son herramientas, como el Kuso o el Qigong, están ahí para que las uséis según vuestras necesidades. Sabiendo lo que estáis haciendo, no hay problema en utilizar un destornillador como destornillador, como formón o como palanca. La cuestión es que sepamos lo que estamos haciendo y que no nos vamos a cargar ni el destornillador ni lo que sea por usarlo así. Pues esto únicamente tendríamos que llevarlo a nuestra forma de Tai Chi y utilizar la respiración para tener el ritmo de movimiento. Bien. Pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.